Hola a todos, por fin es jueves. Hoy tenemos una semana más el canal de Next Level Travel a tope porque hoy es nuestro día T de Twitch. Y tenemos además la gran suerte de volver a un destino por el que sentimos pues debilidad, hay que decirlo. Y es que de la mano y con el patrocinio de Turismo Andaluz, hoy nos disponemos a darnos una alegría, tal como dice su fantástico eslogan, date una alegría, ven a Andalucía, porque Andalucía es alegría, es la felicidad de disfrutar de las pequeñas cosas en cada momento y en cada lugar. Y hoy nos disponemos a eso, adentrarnos en esa Andalucía insólita, en sus rincones escondidos, en su impresionante turismo de interior, a vivir Andalucía. Y para vivir Andalucía, qué mejor que hacerlo entre amigos y con los levelers. Así que por aquí me acompaña nuestro amigo Pedro de Next Level Travel Madrid. Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que sí, que yo tengo muchas ganas de irme otra vez a mi segunda casa, que es Andalucía, ya lo sabéis. Que tengo debilidad, como tú decías, no me queda más remedio que decirlo. Y sí, hoy además me mola mucho porque son esos lugares escondidos, esa zona desconocida habitualmente por el gran público, ¿no? Como decía. Así que muchas gracias. Vamos a por ello. Vamos por ello. Por aquí, una de nuestras sonrisas gallegas que vuelve por los directos, Bea de Next Level Travel Santiago. Hola, Bea. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Pues Muy bien, muy estamos bien. bien, hombre, estamos bien. Como decíamos, vamos a conocer esa Andalucía insólita de la mano de Turismo Andaluz. Y por lo tanto, tenemos a un invitado que vamos a dar paso ya. Por aquí tenemos a José María Cantarero, técnico de la Unidad de Desarrollo de Producto de Turismo Andaluz. Hola, José María, bienvenido. Hola Miguel, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. ¿Qué Hola, buenas tal? tardes. Muy buenas tardes. Buenas. Que mucho calor, José María. Alguno, pero bueno. Pero se va pasando, se va Aquí pasando. 31 graditos nada más en Madrid, ¿eh? Ya te lo digo. O sea que, Aquí tenemos, bueno. tenemos alguno más, pero en Andalucía el calor es bueno y se pasa muy bien, se pasa bien. Bueno, pues José María viene a presentarnos. Está la línea de trabajo de Andalucía Elección Natural, bajo el paraguas en el que Andalucía está trabajando en esta vertiente turística para hablar de esta Andalucía insólita, ¿no, José María? Exactamente. Hace ya un tiempo que venimos trabajando en buscar esos sitios más insólitos de Andalucía. Bueno, de hecho, en mi caso, como yo trabajo, he trabajado siempre en turismo rural y en la creación de productos, pues llevamos mucho tiempo investigando qué sitio hay más insólito en Andalucía, pero bueno, a partir de la pandemia, pues un poco intensificamos esfuerzos y empezamos a encontrar esos destinos que nos parecían, que muchas veces ni los conocíamos, ¿no? Los teníamos tan cerca, pero no los conocíamos. Y por contaros un caso que después María José nos contará más en profundidad cómo es su sitio, que es su destino, que es Alda Quemada, un pueblecito de la Sierra Morena de Jaén, pues contaros que cuando empezamos a investigar estos sitios insólitos, pues llegamos a este destino, Alda Quemada, después de andar por kilómetros de un bosque mediterráneo puro, con alguna dehesa, donde veíamos una cantidad de ungulados tremendos, de ciervos, de otros animales, y nos parecía un paisaje tan tremendo, tan insólito, pero bueno, es que de pronto llegamos y nos encontramos una cascada, la Cimbarra, espectacular, una de las cascadas posiblemente más espectaculares de la península, y en ese paisaje tan tremendo que veíamos decíamos, pero bueno, que valga la redundancia del tema de hoy, qué insólito, qué lugar más insólito. De pronto nos cuenta María José que hay una cantidad de pinturas rupestres tremenda, tremenda, y además esas pinturas rupestres son patrimonio mundial de la humanidad, patrimonio reconocido por la UNESCO. Pues estos sitios tan insólitos que nos parece tan raros, pues empezamos a enumerarlos en Andalucía y encontramos que prácticamente son infinitos. Y claro, a la hora de seleccionar cuáles tres, pues seleccionamos cuatro, que son los que nos acompañan hoy. Y que son viva representación de esos espacios tan espectaculares que tenemos en Andalucía y a veces poco conocidos. O sea, que hoy vamos a tratar de esto de la Andalucía legendaria, los pueblos de fábula. He visto por ahí en tu presentación Titanes de Hierro y Vapor, ¿no? Muy chulo. Exactamente, esos titanes de hierro y vapor son esos elementos arquitectónicos que nos han quedado de la revolución industrial en Andalucía, y que en algunos casos son prácticamente espectaculares. Hablando hace pocos días con un amigo que trabaja en Sevilla, en Villanueva del Río y Minas, me habla de unas minas que hoy día son espectaculares conocerlas.
o las cortas que tenemos en la zona de la comarca minera de Huelva, en la zona del Andévalo, que prácticamente son algo tan espectacular que se entremezcla con el agua rojiza del río Tinto, creando esos espacios insólitos que prácticamente poca gente conoce. Oye, ¿tienes un canario por ahí? Se escucha. Estaba diciendo yo que era insólito, que oía algo por ahí abajo. Sí, estoy en un lugar que también un poco es medio rural, insólito, y nos acompañan pues este tipo de animales. Perfecto. Si ponemos ese vídeo que tienes por ahí, Miguel, ¿qué tal? Y damos paso a que lo vean. Bueno, pues lo dicho, José María va a ser nuestro anfitrión y de la mano de otros invitados vamos a conocer Andalucía. Y nos han pasado un vídeo desde Turismo Andaluz de Andalucía, Elección Natural, que vamos a ver. Vamos allá. Son tres minutitos, pero es lo que merece la pena. El año 2020 fue un año decisivo para el mundo. Los gobiernos, tras haber aprobado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, junto con las ODS, abrieron caminos hacia un nuevo concepto de turismo. La Organización Mundial del Turismo, organismo perteneciente a las Naciones Unidas, inicia una nueva era para la promoción de un turismo responsable, sostenible, accesible y diverso. Andalucía también se renueva, se reinventa y abre de nuevo sus brazos para recibir al viajero. Más segura que nunca, auténtica y renacida. Llena de vida, responsable, comprometida. Andalucía se abre paso con fuerzas renovadas. Salvaje, histórica, cultural e inmensamente rica. Esta es Andalucía, naturalmente. Naturalmente cercana. Gracias a la cercanía de sus gentes, a sus antiguas costumbres, el viajero comienza un viaje hacia las raíces de este territorio, hacia el descubrimiento de oficios ancestrales, donde los relojes se paran, donde saborear lentamente la sabiduría de nuestros pueblos, impulsando el consumo responsable y la economía local. Naturalmente activa. Toda una red de espacios naturales protegidos conforma un tejido lleno de contrastes paisajísticos, de caminos por recorrer. El viajero emprende así una nueva forma de conocer Andalucía más sostenible. A través de la aventura, del deporte al aire libre, respetando el medio ambiente. Naturalmente mágica, porque Andalucía es un bien patrimonial y un legado universal. No solo posee conjuntos monumentales de reconocimiento internacional, sino también tesoros etnográficos, yacimientos arqueológicos y monumentos megalíticos. Sus rutas están llenas de poesía con acento literario, y sus pueblos y bosques poseen eso que llaman duende. Naturalmente responsable. En su corazón verde, late con energía un territorio con más de un 30% de espacio protegido, donde habita el parque natural más extenso de España, numerosas reservas de la biosfera y el mar de olivos más grande del planeta. Paisajes donde perderse y dar rienda suelta a las sensaciones, donde sentir la brisa del mar y poder abrazar las estrellas. Andalucía, elección natural. Pues creo que nos ha quedado claro que Andalucía merece la pena en la elección natural y que, bueno, en este caso vamos a ver cosas muy interesantes esta noche. Y para eso ya tenemos a nuestra primera invitada por aquí, a la cual damos paso. Vamos a ver, por aquí. Por aquí va a entrar Paqui Ruiz de Almedinilla Turismo. Aquí tenemos a Paqui. Aquí está Paqui. A ver un momento, que se le conecte el audio. Ahora. Hola, buenas noches, Paqui. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Paqui. Bienvenida. Pues, a ver, yo creo que yo te puedo presentar, pero qué mejor que tú para explicarnos qué hacéis en Almedinilla Turismo. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy la técnico de turismo de la localidad de Almedinilla, un pueblo pequeño de 2.500 habitantes
Somos de la provincia de Córdoba, pero nos encontramos en un sitio estratégico. Bueno, estamos justo en el centro de Andalucía, pertenecemos a la subbética cordobesa, el sur de la provincia, y un sitio estratégico porque nos encontramos en el centro de Andalucía. Somos cordobeses, pero estamos muy cerca de la provincia de Jaén y Granada. Oye, pues yo he estado viendo por aquí un poco tu presentación y te tengo que decir que me llama mucho la atención muchas cosas, pero lo mismo hasta puedo poner un vídeo antes, ¿no, Miguelón? Yo, Pedro, ahora pongo el vídeo, pero antes de poner el vídeo, a mí yo quería que me contaras un poco sobre los diversos recursos que tenéis, porque tenéis recursos de carácter histórico, arqueológico, ambiental, tenéis muchas posibilidades. Entonces, cuéntanos un poco y pongo el vídeo a continuación. Y bueno, pues Almedinilla tiene un rico patrimonio arqueológico, como bien has comentado. Tiene dos yacimientos declarados bien de interés cultural, como es el poblado íbero y la villa romana. Están muy bien conservados y todas estas piezas que se han encontrado en ambos yacimientos las podemos visitar en el museo de la localidad, destacando la pieza más importante, que es Hipnos, la escultura del dios del sueño, que es una escultura realizada en bronce y que la pieza original la tenemos aquí en el museo de la localidad. Pues nada, pues venga, vamos a ver el vídeo. Vamos a ver el vídeo. Yo creo que lo explica mejor. Pónmelo, Miguel. Pues hemos visto muchas de las cosas que se pueden hacer y Bea es una investigadora nata, había visto alguna cosa y quería preguntar sobre ella. Exacto, Miguel, como lo sabes. Pues yo quería que Paqui nos hablase un poco sobre
el patrimonio arqueológico que posee esta zona en concreto? Bueno, pues como bien habéis visto en el vídeo, tenemos un yacimiento íbero, uno de los mejores conservados a nivel nacional, que está fechado en el siglo III antes de Cristo, tiene unos 2.500 años de antigüedad y es digno de ver. Además, las visitas se empiezan a ver una reconstrucción de las casas, cómo eran, y para que luego el visitante se haga una idea más clara de lo que va a encontrar original. Porque, claro, estamos hablando de 2.500 años de antigüedad, donde el material predominante es piedra y adobe. Adobe, barro mezclado con paja. Y conservamos adobe después de 2.500 años, ¿vale? Vale, se llama Cerro de la Cruz, si no me equivoco. Cerro de la Cruz, porque ahí es donde se ha encontrado el lugar donde está ubicado. Uh-huh. Y los Levelers les gustan mucho las fiestas y las tradiciones. Y yo creo que aquí hay una muy especial, ¿no? Bueno, sí, tradiciones Medinilla tiene muchas, pero las dos más importantes es la Noche de San Juan. El 23 de junio, con motivo de San Juan, que es el patrón de la localidad, se celebra la representación de la Encantada. Tras el pasacalle de los Dácalos, ¿vale?, a partir de las 10 de la noche por todas las calles principales de la localidad, se realizan cuatro paradas donde aparecen los diferentes elementos de la naturaleza: la tierra, el agua, el viento y el fuego, para finalizar este pasacalle en las inmediaciones del paraje Fuente Rivera, que es el que estamos viendo ahora mismo en el vídeo. El paraje Fuente Rivera, donde se recrea esta historia de amor imposible entre una mora y un cristiano. Esto todo sucedía en la Bética árabe, ¿vale? Es una tradición que se lleva realizando desde el año 2003, que empezó con un formato diferente, era más un tipo monólogo y demás, pero con el paso de los años se ha ido realizando pues todo lo que estamos viendo en el vídeo. Se hace todos los años el 23 de San Juan, ¿vale? Y vienen muchos visitantes de las localidades cercanas para venir a conocer esta tradición. Uh-huh. Y después, aparte, también está Festum, ¿no? Que son Festum. Como... Sí, Festum son nuestras jornadas ibero-romanas. Con motivo de estos dos yacimientos, porque claro, nuestra oferta turístico-cultural siempre está en torno a nuestros yacimientos. Volvemos a nuestros orígenes, a los orígenes de íberos y romanos, y durante este año se realiza del 17 al 20 de agosto, volvemos a estos orígenes, con diferentes actividades. Pasacalles, recreaciones, los propios yacimientos, banquetes romanos, que es una de las actividades más llamativas y que más afluencia de público tiene, el cardo romano, donde se recrea la vida en una calle romana, compuesto de artesanos, oficios, donde hay una pequeña taberna donde uno puede degustar pues, un aperitivo romano o incluso tomarse un vino de rosa. Vale. Esto ya nos empieza a gustar más, nosotros. Nos empieza a gustar más esto. Que bueno, ya veis, los Levelers ven por aquí que tenemos puesta la web al Medinilla Turismo. Pues nada, ya sabéis que podéis contactar con ellos para comprobar y descubrir todas estas cosas que nos ha contado Paqui Ruiz. Y a nosotros no nos queda otra cosa que agradecer que hayas pasado por los directos de Next Level Travel. Y nada, pues seguimos en contacto. Nada. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de conocer Andalucía y un pedacito de ella. Muchísimas gracias y buenas tardes. Nos vemos en el ciberespacio. Cuídate mucho. Muy bien, gracias. Saludos. Hasta luego. Adiós. Bueno, todo un descubrimiento esto de Almedinilla, ¿no? ¿No lo pensáis? La verdad es que es súper bien. Por apostillar un poco lo que ha dicho Paqui, fijaros que todo esto se inicia hace veintitantos años, cuando la nueva carretera que unía Trigo con Granada se levanta un horno romano de cocción de cerámica, y lo que podía haber sido un disparate, que hubiera sido eliminarlo, fue la punta de lanza que empezó a hacer que Almedinilla recuperara su patrimonio y que nos encontremos lo que tiene hoy, que prácticamente es un proyecto cultural y turístico tremendo, tremendo. Y parte de algo que podía haber sido, pues ya digo, un disparate. Oye, pues ahora, mientras nos entra el siguiente invitado, ¿no?, nos vamos a desplazar a otra provincia y nos vamos a ir hasta Málaga, nos vamos a ir
a un sitio con un paisaje sorprendente, que está moldeado por la historia, con unas gentes impresionantes, y nos vamos a ir con Toñi Trujillo hasta la comarca de la Axarquía, en Málaga, ¿no? ¿Qué tal, Toñi? Buenas. Buenas noches. Buenas noches, Toñi. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Se acopla un poco. Tendrás que bajar el móvil si lo tienes puesto. Sí, o quítalo. Si lo tienes puesto. Que tengas por ahí, quítalo. Bájale, si lo tienes en otro ordenador o en el móvil o en la tablet, bájale el volumen, ¿vale? Que se acopla. Ahí ves, que me escucho yo otra vez. Bueno. ¿Qué tal, Toñi? ¿Ya estamos aquí sin audio? ¿Cómo lo ves? Si os parece, lo que voy a hacer, nos va a comentar Toñi acerca de una experiencia de la cabra malagueña, que es una experiencia muy chula y muy diferente, y nos vamos a poner un vídeo para que lo vean los levelers y luego volvemos con Toñi. Pues ya hemos visto este vídeo de esta experiencia que es maravillosa, pero ¿para qué se nos ha ido? Digo, Toñi se nos ha ido. ¿Para qué se fue antes? Toñi se nos ha ido. Se fue. Bueno, ¿qué contaros? ¿Tú nos puedes contar acerca de esta zona de Málaga, esta comarca? Y todas estas posibilidades, porque es cierto que yo he hablado con Toñi y tiene una serie de experiencias muy chulas a la hora de conocer la comarca. Sí, tiene alguna, además. Bueno, fijaros, yo creo que se ha ido porque está en una comarca, en la Axarquía, con una comarca bastante compleja desde el punto de vista orográfico, pero a la vez muy preciosa. Y bueno, Axarquía trabaja con varios proyectos bastante, bastante bonitos, uno principalmente el de la cabra malagueña. No en vano, la Axarquía y la zona de los Montes de Málaga son de los máximos productores de este tipo de animal, ¿no? Tanto el leche como el propio chivo forman parte de la gastronomía de la comarca. Y bueno, pues Toñi pensó en un momento dado que podría ser un proyecto bastante interesante trabajar dando a conocer cómo se trabaja esta cabra, cómo sostiene la leche, cómo sostienen los chivos, cómo se transforma en queso. Y la verdad que hace una experiencia muy bonita porque no solamente van a la quesería, no solamente van a los espacios donde se cría la cabra. Por aquí creo que está Toñi ya. Le dejo a ella, que lo conoce mejor que yo. Ha vuelto, Toñi ha vuelto. Hola. ¿Me oís todo? Sí, acabas de salvar a José María por la campana. Oye, que estábamos hablando de lo de la experiencia esta de la cabra malagueña, ¿no? Entonces, sí, que estaba aquí José María dando de caña, pero toda tuya. Bueno, pues nada, os cuento. Deciros que a través de esta guía pues hacemos cosas un poco raras, ¿no? Y una de las cosas que yo hago es gestionar el Museo de la Cabra Malagueña. Es decir, yo hago rutas con cabras, ¿eh? Con cabras de raza malagueña. Málaga es la provincia de Europa que tiene más cabras. Tenemos unas 1.500 ganaderías que emplean directamente mucho más de 6.000 personas, indirectamente mucho más de 8.000. Así que son uno de los pilares económicos y gastronómicos de la provincia de Málaga. Es una actividad sostenible, respetuosa con el medio ambiente, de verdad, y que produce unos alimentos de una calidad tan extraordinaria que el mejor queso del mundo del año pasado
fue un queso de leche de cabra malagueña, según el World Cheese Awards, que son como los Oscars de los quesos, o sea, que tenemos un nivelito de cabras. Entonces, yo escucho cabra y se me viene aquí a la memoria directamente queso, del bueno, además. No, extraordinario, porque os diré que ahora mismo el queso de cabra pues se está llevando todos los premios. Ya os digo que el año pasado fue un queso de leche de cabra malagueña, pero de una quesería de Jaén que se llama Quesos y Besos, cabra malagueña y en toda España, no solo en Málaga, ¿vale? Es una raza autóctona que nació aquí, pero que tenemos en toda España. Pero, por ejemplo, el mejor queso de este año ha sido de Cádiz y también de cabra, o sea que, bueno, el queso de cabra parece que las cabras se están quitando de encima el estigma este que había negativo y, bueno, el producto es extraordinario, es como un círculo perfecto que se cierra, porque es el pastoreo, que es la base de la alimentación de la cabra, hace que sea, pues, maravillosa para el medio ambiente, elimina el riesgo de incendio y hace que aumente la biodiversidad en los sitios donde hay pastoreo. Es extraordinario para el animal porque lo mantiene saludable y es extraordinario para el producto. Cuanto más hierba como una cabra y más tipos distintos de hierba como una cabra, mejor queso, ¿eh? Y bueno, tenemos la prueba, pues, a nivel internacional. A ver, Toñi, si uno de nuestros leveles se quiere hacer pastor por un día, ¿cómo tiene que contratar esta experiencia? Pues nada, a través de mí, pues que me llama por teléfono directamente al 619-4625. No lo digas, que luego te va a todo el mundo, lo ponemos en la web, lo ponemos en la web. Es muy malo, ¿eh? Pero bueno, dicen, mejor pedir perdón que pedir permiso, así que yo me la... muy cierto, Toño. Pues aquí hacemos muchas cosas. Teniendo como base el Museo de la Cabra, pues hacemos 200.000. El vídeo que habéis visto es, digamos, nuestra experiencia top, nuestra experiencia gourmet, que se hace en una ganadería, se visita todas las instalaciones de la ganadería, se hace un taller de queso y luego se termina comiendo bajo encinas, pero también con nivelito, es decir, con tu vajilla de cristal, con tus platos de cerámica y sentado sobre alpacas, pero todo muy decorado. Os ponemos hasta un chilao para que durmáis la siesta si queréis. O sea que... Bueno, un chilao y un cubata, si no, no nos vale. Sí, pero bueno, que hemos visto el vídeo. Pero hay otra experiencia, Toñi, que nos apetece mucho que nos cuentes, que es la ruta del Corán y las fuentes musulmanas. Bueno, esa experiencia se hace en la zona de la Sarquía. Es una zona mora, ¿eh? Una zona maravillosa que conserva perfectamente todo el trazado musulmán de estos 800 años que estuvieron ellos por aquí, ¿no? Entonces, pues vamos a encontrar rincones como esos que tenéis por ahí. Ahí, pues, nos estructuramos a través de otro alimento, que también es muy importante, que es el agua, pero el agua con el encanto de tomarla, pues, de fuentes musulmanas, ¿eh? Y en parajes perfectamente conservados. Yo pienso que no tienen absolutamente ningún desperdicio, porque además encontramos historias tan espectaculares como la del Corán de Qutar, que es un Corán que se encontró en una casa del pueblo cuando estaban haciendo obra. Imaginad lo antiguas que son las casas, ¿eh? Estaban arreglando una pared, había una pequeña hornacina, dieron un golpe y salieron tres manuscritos. Uno de ellos es un Corán musulmán de época nazarí, del siglo XIII. Esto es una joya, porque en toda Europa pues habrá un par de Coranes, o tres, no habrá más. Porque pues cuando se obliga a los musulmanes a convertirse al cristianismo, los convierten en moriscos, en ese momento te costaba la vida tener un Corán. Entonces se quemaba todo lo que tuviese que ver con su religión, ¿eh? Y este Corán, pues, es una joya que apareció, que todavía se sigue investigando, pero que ya tiene su centro de interpretación en Qutar. Y aparte de disfrutar, pues, de ese trazado musulmán, aparte de disfrutar de un molino también de esa época, pues podemos encontrar ese manuscrito, que es una maravilla. Además, fueron tres, un legajo de tres, el Corán, el manuscrito del Al-Faqih. El Al-Faqih era como el juez del territorio de Corán,
y además otro manuscrito más donde se habla de las costumbres que tenían. Entonces podemos ver, por ejemplo, pues cómo se repartía una herencia en aquella época, o cómo se le daba la dote a una mujer musulmana cuando se iba a casar. Y entonces es curiosísimo, ¿no? Verlo así. Es como un viaje en el tiempo, ¿eh? No solo por el trazado del pueblo, que es maravilloso, con esa fuente que yo decía musulmana y demás, sino con esa historia, ¿no? Que es muy potente realmente, ¿eh? Entonces son sitios escondidos que hay que visitar y a los que hay que desplazarse para conocer. Pero eso es bueno, ¿no? Yo pienso que... Y es el para desplazarse hasta allí hay que contar con Slevel Travel, y si necesitáis unos guías turísticos, pues hay que contar con las ardillas. Y el teléfono de Toñi no os lo podemos dar, pero sabéis que tenéis la web que hemos visto, y si no, en cualquier oficina de Slevel Travel ya sabéis que os conseguimos su contacto rápidamente. Así que no queda otra cosa que agradecer a Toñi Trujillo, a esas guías turísticos, que haya pasado por los directos de Slevel Travel. Muchas gracias. Gracias siempre a vosotros. Faltaría más, un honor y un placer. Y gracias también a Turismo Andaluz por contar conmigo a la hora de poder acercarme a vosotros. Muchas gracias, muy agradecido. Muchas gracias, Toñi. Nunca pensé que te iba a vender una experiencia de cabras. ¿Verdad que no? Un beso, cuídate. Hasta luego, adiós, Toñi, adiós. Hasta luego, chao. Segunda parada en nuestro camino de la Andalucía insólita, y como veis, pues es que descubrimos muchas experiencias buenas, y además hacemos amigos que nunca se quieren ir. Toñi, adiós. Dale a la X si sales. La X marca el lugar, como en los tesoros. No. Dale ahí para que pueda guardar paso a Manuel. Sí. Bueno, pues vamos a pasar en esta segunda parte. Vamos a ver un momento. Vamos a pasar a hablar de algo que si estamos hablando de cosas insólitas, a mí esto me parece de lo más insólito. Porque vamos a hablar de arqueogastronomía, Levelers. Yo este concepto es la primera vez que lo escucho, arqueogastronomía. O sea, arqueoastronomía, ¿no? Arqueoastronomía. Ya es que me voy a la gastronomía y ya no sé, ¿no? Bueno, que tenemos aquí a quién, a Manuel, ¿no? Tenemos por aquí a Manuel León. Estábamos hablando de la Andalucía insólita, y más insólito por desconocimiento nuestro de lo que es la arqueogastronomía, creo que te vas a llevar la palma de la noche. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Pues sí, parece algo insólito, pero es una forma, digamos, de generar experiencia a partir del turismo científico, porque la arqueogastronomía no es nada más y nada menos que una ciencia auxiliar de la arqueología, que lo que hace es investigar cómo se hacían los alimentos en otras épocas a partir de los restos que encontramos en excavaciones arqueológicas, de los textos antiguos de producción agropecuaria, textos de romanos y griegos, de autores como por ejemplo Columela, Ateneo de Naucratis, Paladio, Plinio, y después también el estudiar y investigar a partir de estos restos cómo reproducir esos alimentos, ¿no? que tomábamos en época romana. Es decir, se hace un proceso desde la investigación hasta la mesa. Y después, evidentemente, lo que se genera con todo ese caudal científico, no solamente la reproducción del producto, sino que esos alimentos, esos productos sirven como herramienta para interpretar el patrimonio, para crear experiencias fieles, fidelinas, contrastadas científicamente en Andalucía y también en otros puntos de la península, que hemos puesto en marcha pues distintas jornadas de arqueogastronomía, no solamente a nivel científico, sino a nivel divulgativo, y creando también producto turístico, ¿no? Entonces es algo que es bastante interesante, porque se investiga, se reproducen los alimentos y después se escribe el artículo científico, pero da pie
a generar experiencias de carácter sensorial e inmersivo que se pueden ver, pues prácticamente, bueno, tenemos el tema de la página web, también en nuestras redes sociales de arqueogastronomía, y trabajamos con muchas instituciones a nivel de España, de carácter cultural e investigativo, para desarrollar este tipo de acciones y de productos, ¿no? Productos como, por ejemplo, el Garum, que se creían que era algo que incluso hoy no se podía tomar y que no se podía reproducir, pues allá hay equipos de la Universidad de Cádiz y de Sevilla, y que con nuestra ayuda pues han hecho posible o hacemos posible que ese producto esté en el restaurante Estrellas Michelin y Big Gourmand, así como reconstrucciones bastante fidelinas de vinos que están basados en técnicas de producción de época romana, fermentados. Que además, perdona Manuel que te corte, está teniendo una gran repercusión en los medios de comunicación, no sé si nos puede... Sí, también está teniendo, cada vez que sacamos algún, por así decirlo, algún producto, realizamos una nueva investigación y demás, la prensa se ha hecho eco, hacemos unas jornadas de arqueogastronomía conjuntamente con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en el Conjunto Arqueológico de Itálica, y prácticamente las dos últimas ediciones han sido pues cabeceras, y tenéis por ejemplo el listado, han sido cabeceras de muchos diarios de tirada nacional, ¿no? Esto es, por ejemplo, las últimas investigaciones que hemos hecho para recuperar el vino en la zona del marco de Jerez, entre buenas, con técnicas de producción de la bética, fundamentándonos en textos de Columena, el de Columela y en algunos textos púnicos. Y después vemos cómo hay una gran cantidad de noticias relacionadas a las actividades y a las actuaciones y a los productos de carácter turístico que tenemos, ¿no? Relacionadas con la gastronomía, ¿no? Por ejemplo, nosotros participamos en un proyecto en la zona de Barbate, que es Cádiz Atlántica, que con ello lo que hacemos es generar una experiencia en torno al atún rojo, ¿no? Y lo que hacemos es desarrollar o degustar ese atún rojo. Es mucho más compleja la actividad, ¿no? Después de visitar Baelo Claudia por mar, ver los puntos donde se establecían las almadrabas en época romana, cómo se procesa el pescado, cómo se hacen las conservas líquidas, el garum, y después lo que hacemos es degustar ese atún, con técnica de cocina desde época romana hasta Japón, ¿no? Haciendo incluso fusión y maridándolo con los vinos, ¿no? Oye, Manuel, tú no sabes porque no has visto nuestro programa, pero nosotros a esto le llamamos I+D y hacemos mucho I+D en todos nuestros programas. Que lo sepas, tenemos además un especialista en I+D, porque esto de investigación arqueológica, recuperación de técnicas ancestrales y demás, para nosotros es I+D. O sea que, pero hay algo también que es súper importante, que yo creo que está de moda, y antes lo comentaba José María, que es ese desarrollo sostenible, ¿no? Y el tema de recuperación, que creo que recuperáis vides en el entorno de Doñana también, ¿no? Sí, exactamente. Lo que hacemos es no solamente reproducir el proceso de producción, ¿no? Sino, por ejemplo, este proyecto que estamos haciendo en la zona del entorno de Doñana, en Trebujena, no solamente abarca el reproducir el vino como se hace 2000 años en la bética romana y cómo se hacía en la misma zona en la que Columela, que era un agrimensor nacido en Gades, pues experimentaba en la zona que hay entre el Lacus Lacustinus de Doñana y Trebujena, ¿no? En ese sentido es bastante interesante porque no solamente hemos recuperado esos sistemas de producción en el mismo lugar, ¿no? Sino también recuperando las técnicas de velo de flor que se utilizaban en época romana, con los aditivos que hacían evolucionar el vino, sino que si vais un poquito más para abajo a la página, veis ahí el entorno del Lacus Lacustinus, esas son las orillas, allí en la zona sureste es donde está Trebujena, ¿no? Y operamos en dos pagos principales donde hay parcelas que tienen vides minoritarias que existían en esa zona desde hace mucho tiempo, que están documentadas ya desde el siglo XVIII y que algunas de ellas aparecen en las reales ordenanzas del vino de Jerez del siglo XIV como la Castellano, y lo que hacemos es producir vino con técnica de producción romana, con uvas como por ejemplo la Perruno, la Mantuo Pila, la Mantuo Sanlúcar, la Castellano. En fin, son variedades, entre otras muchas, que no nos suenan prácticamente a nada hoy en día y que tienen un proceso de producción bastante interesante, la verdad. Bueno,
Oye, yo he ido por ahí Trebujena, ya tengo por ahí a mi amigo Fran Cabral, ¿no? Que sé que se ha metido mucho en el mundo de los vinos y estas cosas. O sea, sí, que... sí, sí, sí. Pero creo que Bea tenía ahí algo, para dar entrada ahí a nuestro no, hasta nuestra nueva sección, ¿no? Creo que Bea tenía alguna pregunta. Pero que está, Bea está silenciada, si se pone el micrófono, a lo mejor hasta la escuchamos. Perdonad, porque estoy con la garganta horrible y de vez en cuando tengo que desenchufarme. Os estaba diciendo que he leído sobre un nuevo concepto de turismo gastronómico del que quiero que nos hable Manuel, y para ello, Miguel, si te parece bien, ¿qué te parece si ponemos la cabecera de Cómete el Mundo? ¿Cómo te conozco, eh? ¿Cómo te conozco? Vámonos. Venga, dale. Vamos allá. Pues hoy los cocineros de Next Level Travel nos queremos hacer un cursillo acerca de la arqueogastronomía y tenemos aquí a Manuel León, que nos va a comentar un poco pues, esos productos que habéis desarrollado a través de esa investigación. Pues sí, productos como por ejemplo, entre ellos pues algunos vinos de corte, digamos, de tradición, de producción en griega, que llegan a Roma a través de la tradición oriental del mundo griego, y esos productos pues son algunos, como veis ahí, los vinos baéticas, que son vinos que responden a esos vinos orientales, vinos fermentados con miel, con pétalos de rosa, con violeta y algunos con canela, y que son vinos cóndita, vinos condimentados que vienen de esa tradición griega y que tienen unos sabores muy equilibrados y que, aunque parezca mentira, son muy maridables. Después, por ejemplo, hemos producido cerveza ibero-romana con técnicas de producción documentándonos en textos antiguos y también en artículos científicos, algunos quesos inyectados con vino de rosas y con vino de violeta, que hemos recibido algunos premios de innovación de innovación alimentaria, entre ellos, y este año nos han propuesto para el premio Imagina del Ministerio, porque creían que era interesante que nos presentáramos por el factor de innovación, ¿no? Entonces ahí tenemos quesos que están documentados y están datados con técnicas de producción de columela. La diferencia es que son quesos que están fermentados, curados, fermentados y después inyectados con nuestro vino de rosa y nuestro vino de miel. Y eso nos tienes que mandar uno, Manuel. Pero hay una cosa, Pedro, que no se nos puede escapar, que en este caso son las experiencias, ¿no? Las experiencias. Exacto. Que tenéis. Sí, entre esas experiencias, bueno, nosotros digamos que a este tipo de experiencia o esta metodología de trabajo le hemos llamado o hemos acuñado el concepto de Archeofood Tour. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es una visita a un yacimiento arqueológico, ¿vale? En este caso utilizamos la ciudad de Cádiz como yacimiento arqueológico. Utilizamos el conjunto arqueológico también de Itálica y utilizamos pues algunos otros conjuntos arqueológicos de interés como Baello Claudia, ¿no? O la propia factoría de Salazones y los restos que hay de la Sevilla romana del Antiquarium. Entonces se realiza una visita a esos restos, pero una visita un poco más profunda y temática desde el punto de vista de la alimentación, es decir, cómo se producen los alimentos, cómo se consumen los alimentos y qué parafernalia hay en la mesa. ¿Por qué? Porque vamos a ver triclinie, que son salones de consumo en esas casas romanas, estamos viendo factorías de salazones, explicamos cómo se hace el garum, cómo se consumen los vinos en las tabernas y después lo que hacemos, una vez que terminamos esa parte temática, que es muy atractiva, ¿vale? Lo que hacemos es que vamos a un espacio en el cual lo que hacemos es una cata científica de estos vinos. Y no solamente explicamos cómo es la alimentación, y lo que hacemos es que comemos y bebemos como antiguos habitantes de la Bética romana. Y todo maridado con los productos, los quesos que hacemos nosotros, embutidos, reproducciones de embutidos de época romana, el garum, que tenemos un paté de garum con el que maridamos algunos de los vinos, y por ejemplo en Itálica, sí que lo que hacemos es un convivium completo, porque nosotros no solamente desarrollamos ese factor de I+D+I en nuestros productos, sino que trabajamos con bastantes restaurantes, algunos de ellos tienen estrellas Michelin, y lo que hacemos es que les hacemos transferencia de conocimiento
y les enseñamos cómo se manejaban estos productos y también cuáles eran las técnicas de producción alimentaria y cómo se cocina en época romana. Y algunos de ellos han recogido el testigo y por restaurantes importantes, como por ejemplo puede ser Código de Barra en Cádiz, que tiene una estrella Michelin, o el Faro de Cádiz, que tiene muchas tapas y muchos platos que tienen Garum, y con ellos desarrollamos pues una labor bastante importante, no solamente de recuperación de esas antiguas recetas y de aplicación de los productos, sino también aplicar esas técnicas de cocina romana a la gastronomía moderna. Y yo tengo que decirte, Manuel, que hace un tiempo estuvimos en una visita a Cádiz, y creo que fuisteis vosotros los que hicisteis la visita, ataviados con ropajes de la época, y luego hacíamos, no sé si erais vosotros, lo mismo meto la pata, y no erais vosotros, pues hicimos algo muy similar, tomando vino y probando quesos y demás, y si es algo similar a lo que hacéis, o incluso mejor, yo os lo recomiendo sí o sí, porque sí, es una experiencia súper chula. Y muy divertido. Hay que decir, Pedro, que nos ha llegado a nuestros oídos que sí hemos probado algo en lo que han colaborado, que era el pan que se me ha ido. José María, ayúdame. Domi Vélez. Domi Vélez. Eso es, de Domi Vélez. Sí. Que hicimos una caza por allí. Domi Vélez trabaja con nosotros y lo que hacemos nosotros es aportar ese canal científico de recuperación de esas técnicas de producción antiguas, y luego, evidentemente, qué mejor sitio y qué mejor técnica para desarrollarlas que el horno de Vélez. Y hemos hecho bastantes cosas y hemos presentado juntos bastantes producciones de panes romanos y elaboraciones incluso de masas madres documentadas en el época de Sumerio. Con lo cual es bastante interesante. Nosotros sí hay una cosa, por ejemplo, que nos distingue mucho, es que nosotros, por ejemplo, a la hora de realizar el Archeofood Tour, que tenemos experiencias bastante interesantes como Sabores de Itálica, donde realizamos un convivio completo, o por ejemplo participamos en Cádiz Atlántica, que yo creo que es la única experiencia hoy por hoy global sobre el atún rojo y la pesca del atún rojo, y también en los paquetes que tenemos en Sevilla, de visitar el anticuario como Sabores de Hispali. Lo que nos define es que nosotros no adornamos el producto, digamos, vistiéndonos de romano, porque sinceramente nosotros somos investigadores y lo que hacemos es que generar la experiencia sensorial exactamente igual y generar una sorpresa constante a través de esa transferencia de conocimiento, que evidentemente pues es mucho más, digamos, sorprendente, y darle esa sensación de envolvimiento desde lo que es la visita a los sabores que estás tomando, que son totalmente diferentes. O sea, no nos vestimos, no vas a encontrar ningún queso de cabra con miel y con piñones ni nada que se le parezca, sino lo que hacemos es 100% documentado, y después lo que hacemos es escribir esos artículos. Y ya tenemos clientes bastante interesantes, no solamente a nivel privado, sino público en toda España. De Archeofood Tour y a intervenciones, hacemos unas 60 al año en toda la península, desde Cangas de Narcea hasta Algeciras, pasando por Sagunto, y el Museo de Villajoyosa, que está en sede universitaria de la Universidad de Alicante, hasta Extremadura, donde hemos realizado pues un convivium dos veces dentro de un teatro romano, el de Casas de Reina, que ha sido dirigido técnicamente por nosotros con una fidelidad extrema. Y para bueno, Manuel, evidentemente, te tenemos que cortar, que vamos a dar paso ahora a otra Aldea Quemada, pero os ha dejado con la boca abierta. A mí me mola mucho, yo tengo que ir a conocer eso. Hay que decir a todos los levelers que sigan las redes sociales de Arqueogastronomía, y igual tienen la suerte de encontrarse en algún punto de la península con alguno de sus eventos. Bueno, pues nada, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a vosotros. Gracias, dale ahí a like y a salir. Adiós. Oye, pues ahora nos vamos a ir hasta Jaén, ¿no? Vamos a ir ahí, que José María está en Jaén, ahí, pero nos vamos a ir hasta Jaén, vamos a ir hasta Aldea Quemada, que está ubicado, la gente de Aldea Quemada está ubicado en una zona inédita, insólita de Sierra Morena, aparte de Sierra Morena de Jaén, y es un destino que tiene unos valores turísticos de gran singularidad, ¿no? Además de un entorno natural increíble. Y ahí, pero ahí, José María, mientras entra, ¿no? Tú no podrás decir aquí algo de esta zona, que está muy cerquita. Sí, muy cerquita donde yo estoy ahora mismo, exactamente. Es un sitio, bueno, por aquí tenemos a María José ya. Es un sitio complicado llegar, pero cuando llegas allí no desilusiona, ¿eh? Es un sitio verdaderamente un encanto.
Pues bueno, tenemos, como bien ha dicho José María, a María José Fernández, de Turismo de Aldea Quemada. ¿Quién mejor que para hablarnos de Aldea Quemada que ella? Hola, María José, buenas noches. Hola, buenas noches. Se escucha también el ruido de fondo. Ahí mismo tienes puesto el móvil. Si tienes un dispositivo por ahí conectado, viendo el Twitch, quítalo, apágalo. Bájalo. El explorador o lo que sea. Ya está. Quitar el volumen, que quitar el volumen es suficiente, no pasa nada. Sí, perfecto. Sí, lo tenemos ahí. Nada, buenas noches, encantado. Buenas noches, que estás aquí, entras alto y claro, como dicen en la tele, alto y claro, se escucha alto y claro. Sí, bueno, muchas gracias por... Ya hemos dicho un poco dónde está Aldea Quemada, ¿no? Y estas cosas, pero tú, seguro que tú nos vas a contar más de la zona, ¿no? Sí, así es. Bueno, en primer lugar, pues quería simplemente daros las gracias a todas las personas que nos están viendo virtualmente, ¿no? Y bueno, por supuesto a Next Level Travel y también pues a la... Qué bien pronuncias. A Turismo Andaluz y a todo el equipo humano que trabaja y que hace posible, sobre todo que Aldea Quemada, ¿no? O municipios o destinos turísticos de interior, ¿no? Rurales, pues tengan también cabida, ¿no? En este tipo de espacios y de plataformas, que es muy, muy importante. Así que muchas gracias desde aquí, ¿vale? Ahí está, gracias a ti. Gracias a ti, por supuesto. Sí, bueno, vale, un poco... Sí. ¿Te parece que ponga el vídeo, nos Perfecto. Situamos un poco a los levelers y luego nos cuentas tú? Perfecto. Venga, pues vamos allá. Pónmelo, Miguel. Pónmelo. Qué vídeo más chulo nos has puesto, ¿eh? Oye, yo después de ver esto, que te iba a preguntar ahora, porque seguro que tú lo vas a contar muy bien, que ya que eres de la zona mejor que tú nadie, pero yo creo que después de ver el vídeo sabemos que hay una serie de cosas que vamos a visitar allí, digamos como unos cuatro pilares, ¿no?, del turismo de Aldea Quemada, naturaleza, rupestre, astronomía, etcétera. Cuéntanos, explícanos cada uno de ellos. Pues sí, de hecho, Aldea Quemada es uno muy a colación, ¿no?, del titular, ¿no?, Andalucía Insólita. Precisamente Aldea Quemada es uno de esos lugares insólitos de nuestra Andalucía también, que no te lo esperas, precisamente, porque Aldea Quemada, bueno, Aldea Quemada, ¿no? ¿Qué es Aldea Quemada? Y cuando llegas y lo descubres por primera vez, ¿no?, y bueno, pues te sorprende, ¿no? Y realmente todo el que viene a Aldea Quemada, de verdad, que se queda y que repite. Porque precisamente pues tenemos numerosos... En el vídeo pues se ha mostrado algunos de esos recursos naturales, patrimoniales, históricos y turísticos que tiene la localidad. A la cabeza, pues uno de los grandes referentes turísticos es la Cascada La Cimbarra,
que es uno de los secretos mejor guardados de nuestra Sierra Morena y de aquí preciosa, de la provincia de Jaén. Y que invito pues a todos a conocer, ¿no? Por supuesto, en cualquier época, momento del año. Y por supuesto, esto es una de las, esos son algunos de esos recursos que venimos trabajando desde el Ayuntamiento de Aldea Quemada para poner en valor, para difundir, porque Aldea Quemada es que tiene mucho, tanto de naturaleza, toda la diversidad, toda la riqueza natural que tiene, de flora, de fauna, endemismo, tiene también pues rupestre, ¿no? Efectivamente, ese es otro de los grandes pilares, ¿no? Estamos hablando de pintura de valor incalculable. De hecho, tenemos de los conjuntos más importantes de la península de hace 3.000, 5.000 años y destacar que están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. O sea que tenemos, siempre se lo transmito así a nuestros visitantes y turistas, que tenemos un, vamos, tenemos un tesoro, ¿no? Que hay que conservar y que también pues, hay que darlo a conocer, ¿no? De hecho, estamos trabajando en este aspecto para seguir poniendo en valor este patrimonio con un nuevo centro de interpretación de arte rupestre. Queremos convertirnos en ese referente, en ese pionero, ¿no? Para dar a conocer este patrimonio cultural histórico, ya digo, muy reseñable, ¿no? En la península. Tenemos astronomía, ¿no? Tenemos, estamos viendo también otro de los grandes momentos para disfrutar de aquí, de, del entorno, es la berrea del ciervo, la ronca del gamo, ¿no? Que se produce en otoño. Ese mes, mes y medio, pues realmente es un espectáculo sensorial, vamos, realmente un espectáculo que se disfruta, que se vive, que se siente y tiene también mucho, mucho atractivo turístico. Desde el turismo ornitológico, ¿no? Ahí estamos viendo también algunos de ellos. Recientemente realizábamos unas jornadas de ornitología en el que, bueno, pues tratamos precisamente de poner en valor y dar a conocer toda esa diversidad, ¿no? Toda esa riqueza que ostenta la localidad, ¿no? En cuanto a flora, fauna, tenemos de las especies de rapaces más interesantes de la península y de Sierra Morena, como, como la águila imperial, la real, especies amenazadas como el buitre negro, bueno, el buitre leonado, ¿no? La cigüeña negra, o sea que es uno de los paraísos realmente para los amantes de la naturaleza, de, como digo, del bird watching, ¿no? De todo lo que es la observación de aves, de fauna, y merece muchísimo la pena porque es uno de estos rincones todavía de Sierra Morena, ¿no? De hecho, nos, está conocida como la perla de Sierra Morena, ¿no? Por el lugar en el que nos encontramos, ¿no? Esta zona así estratégica, ¿no? En un paso fundamental desde tiempos históricos y que seguimos pues trabajando y bueno, pues poniendo en valor para que cada vez la gente se conozca más este, este tipo de recursos y todo lo que nosotros estamos haciendo desde la localidad. Oye, una pregunta, que yo siempre que hablo de astronomía, ¿no? De turismo astronómico, siempre me acuerdo de Juan Rubín, mi querido Juan Rubín, que decía que a mí me desde el principio que le conocí, cuando empezábamos a hablar de los sitios que se podían visitar y demás, siempre me hablaba de Calar Alto, en Almería, que era el cielo más limpio de Europa y tal. ¿Qué hacéis vosotros con este tipo de turismo? ¿Dónde lleváis a la gente y qué tipo de experiencias le brindáis con esto? Pues mira, la verdad es que es cierto, siempre se habla de esos grandes observatorios como el como Calar Alto, ¿no? El Observatorio Hispano-Alemán de Almería, ¿no? O bueno, pues en, de pronto Aura Galáctica, ¿no? En Teruel, ¿no? En Guadalhabalambre, ¿no? Que es uno de los observatorios más, más grandes de Europa, o el Cosmolarium, ¿no? Aquí en la provincia, abanderados de ese Cosmolarium de Hornos, ¿no? Que también pues, se pone en valor todo lo que es la divulgación científica. Aldea Quemada pues tiene también un centro de observación astronómico y hay que destacar que bueno, pues precisamente estamos hablando de que nos encontramos en un área certificada y declarada como reserva Starlight, destino turístico, o sea que nosotros podemos destacar con mucho orgullo que estamos dentro también de uno de los cielos más limpios del mundo y precisamente bueno, pues todas las personas que quieran disfrutar de esta experiencia, muy fácil contactarnos con nosotros, contactar con nosotros, con la oficina de turismo de aquí de la localidad y se pueden hacer desde veladas Starlight, que son observaciones, bueno, allá al atardecer en pleno paraje natural, Navalacedra, se llama así, observaciones de fauna, ciervos, gamos, muflones y luego pues se pasa a esa velada, una velada es una cena con productos siempre
típicos, de kilómetro cero, todo gastronomía local, me parece muy importante también. Y finalmente, como broche de oro, pues es la observación astronómica, ¿no? Esta experiencia astronómica de la observación del cielo a simple vista y con telescopio, con lo cual, bueno, pues en pequeño, en petit comité, pues la gente puede disfrutar de esta experiencia, ¿no? Única. Yo creo que claro. María José nos ha contado tantas, tantas cosas que lo que hemos acabado en claro es que no podemos ir ni uno, ni dos, ni tres días, porque tenemos que ir más para hacer todas las experiencias y conocer esos cuatro pilares del turismo de Aldea Quemada que nos ha contado. Exacto. Y no nos queda otra cosa, María José, que agradecerte que hayas pasado por aquí y nada, pues ya animar a todos los leveres a que vayan a visitarte. Exacto, pues muchísimas gracias. Yo, como digo, pues siempre invito a todo el mundo a venir a la localidad. Una buena oportunidad o una buena ocasión para venir a disfrutar de parte también de lo que es el corazón de Aldea Quemada y de su gente, pues el domingo 7 de mayo que realizamos los segundos banquetes de Carlos III, y dirán, bueno, ¿esto qué es lo que es, los banquetes de Carlos III? Bueno, pues haciendo un poco también alarde, ¿no?, y conmemorando nuestra fiesta, ¿no?, un evento histórico que tuvo lugar a finales del siglo XVIII, por el cual, bueno, pues vinieron colonos extranjeros, fundamentalmente de centro y este de Europa. Así que pues ponemos en valor nuestra fiesta, nuestra tradición y cultura, algo que no se puede perder, junto con la gastronomía, ¿no? Como decía antes, la cocina tradicional de Aldea Quemada es muy rica, muy variada, muy diversa. Y bueno, pues unamos estos dos eventos, ¿no?, históricos festivos el domingo 7 de mayo. Así que les invito a todos los oyentes en lugar de irse a un restaurante, pues a celebrar el Día de la Madre, nos vamos allí y nos damos el banquete. Exactamente, nos damos un banquete, efectivamente. De eso se trata. Bueno, María José, pues muchas gracias. Pues, nada, gracias. Encantado, cuídate gracias mucho. Gracias. Un besazo. A la próxima. Pues es, Levelers, es que se nos ha pasado la hora volando, pues recorriendo esta Andalucía insólita, y aquí está José María, que es que nos han contado, bueno, hemos estado por varios rincones de esta Andalucía, pero nos quedarían otros muchos por conocer, ¿no? Infinito. Yo os decía que la verdad en el estudio que hicimos encontramos, bueno, 25 líneas de trabajo y en cada línea fuimos capaces de encontrar 20, 20 y tantas líneas de escenarios como estos solamente son una muestra, pero que de alguna forma subrayan la excelencia que tiene Andalucía y lo insólita que es el interior de Andalucía. Sí, porque además, a ver, que es verdad que en un programa no nos da tiempo a contar todo lo que se puede visitar, que es mucho y bueno, pero oye, que tenéis también embajadores, Leveles, que lo estáis escuchando, tenéis embajadores de Andalucía en nuestras oficinas, que nosotros vamos mucho por allí, los conocemos y hacemos cada día por conocer más, así que sepáis que tenéis embajadores de Andalucía en todas nuestras oficinas, José María. Nosotros encantados de que Andalucía sea vuestra segunda casa, y esperando que sea la primera. Bueno, hay que empadronarse, que por ahora no dejan. Pues nada, a agradecer evidentemente a José María haberse pasado por los directos de Next Level Travel, a Turismo Andaluz por contar con nosotros, y ya sabéis que durante estos meses posteriores seguiremos colaborando y acercándoos otras de los motivos por el que ir a Andalucía, porque no hay uno, no hay dos, hay infinitos motivos para ir y vivir a Andalucía. Así que, José María, muchas gracias. Además, una cosa antes de despedirte, José María, que he estado viendo ahí, cotillando un poco cómo ha ido el público durante el programa, y hemos subido bastante respecto al último programa. Así que esto es por algo. Bueno, intentaremos que el siguiente aún sea mayor el número de escuchantes que tengamos. Cuídate mucho, nos vemos en unos días. Un placer estar con vosotros. Un saludo. Muchas gracias. Un abrazo a ti. Pues nada, nos quedamos por aquí ya solitos. Hoy tengo que pedir disculpas al chat porque es que totalmente abandonado. Hay que decir que os hemos leído, pero no nos hemos atendido ni contestado a las preguntas. Pero es que teníamos mucho lío hoy. Pues bueno, ya sabéis que ha llegado el momento de despedirse. Antes de terminar, pues una petición habitual que tengo, que es que, por favor, que compartáis, que comentáis nuestras publicaciones, tanto en Facebook, que le gusta a Pedro que haga así, Facebook, Instagram, Next Level Viajes, Next Level Traveles, y por supuesto que en nuestro canal de YouTube nos dejéis comentarios, pues de lo que os ha parecido el directo, sugerencias,
dudas, dónde viajaríais, lo que queráis. Y aquí en el canal de Twitch, de Next Level Travel, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Hoy que está Bea, pues se lo pregunto a ella. ¿Qué tiene que hacer, Bea? Puedes darle al corazoncito porque es... Gratis. Oye, también nos pueden, incluso, vale, como tú decías, nos pueden enviar alguna sugerencia. Que sea, hacer una sección nueva sobre los viajes de Pepito Grillo. Yo qué sé. ¿Qué Pepito Grillo dice? Estamos ahí abiertos. O sea, que todo es investigar. Es volver de... a los Mellis. Claro, claro. Todas esas cosas ya sabéis. Simplemente recordar que ya sabéis que tenemos en las redes sociales un sorteo abierto. Pues si queréis participar, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Seguirnos, comentar, compartir, leeros las bases del concurso. También en la web, lo pueden hacer desde la web también. Desde la web. Y la semana que viene volvemos el jueves y volvemos, Pedro, con un destino único y de una forma muy especial con nuestros amigos de Icarion, ¿no? Yo creo que la semana que viene va a ser, a pesar de que ya hemos visitado ese destino, vamos a volver a visitarlo, pero no lo hemos hecho nunca de la mano de un arqueólogo, ¿no? ¡Wow! Eso es. Lo dejamos abierto, de sorpresa. O sea, un arqueólogo, una arqueóloga en este caso, nos va a llevar de la mano a conocer el destino como nunca antes lo habíais visto. Así que la semana que viene, misterio, pirámides, esfinge, bueno, es que... esas cosas. Bueno, no sé, igual nos vamos a Marte. Si me permitís, sí que para acabar el directo me gustaría mandar un abrazo muy fuerte a una amiga, ¿vale? Ella ya sabe por qué. Eso. Hasta la semana que viene. Abrazo de todos. Nos vemos. Adiós. Cuidaos. Adiós. Hasta la semana que viene. We can take this somewhere else. You and me can find ourselves. Stop pretending we are love.